Hola, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Una nueva semana para compartir junto a ustedes un nuevo capítulo de En tu propia ley. Como ya es costumbre, siempre los días miércoles por la noche, a esta hora comienza a bajar un poco la temperatura, está todo mucho más grato, ideal para sintonizar Hola Aconcagua a través del Face, a través de YouTube, y instalarse durante una hora para conversar con un nuevo invitado, como siempre ha sido la tónica. Este día miércoles traemos a alguien del Valle de la Aconcagua. Él nace en el año 1962 en la ciudad de Los Andes. 1982, por favor, me confundí con el mundial y todo eso. Año 1982, nace aquí en Los Andes, estudia la básica en la Escuela de España y la enseñanza media en el Liceo Max Salas Marchand. Es el segundo de tres hermanos. Luego, después de la enseñanza media, se va a la Universidad de Aconcagua a estudiar técnico en computación. Hoy en día está ejerciendo dicha profesión, pero desde muy pequeño siempre estuvo ligado a la creación. Le gustaban las manualidades, le gustaba desarmar los autitos, le gustaban los circuitos eléctricos, siempre estaba inventando, siempre estaba haciendo figuras y, bueno, desencadena este año 2018 con un proyecto que lo tiene muy contento. Él diseñó, luego nos va a compartir estos inventos, estas máquinas que son para cortar plumavit. Un invento que le ha dado muy buenos dividendos, no tan solo acá en Chile, sino que también ha tenido la posibilidad de importarlo fuera del país. Tiene muchos amigos, tiene muchos sueños, pero también vamos a conocer un poco cómo parte esta aventura de este inventor que es de acá, del Valle de la Aconcagua, y que está a espaldas mías y que ahora se los voy a presentar. Su nombre, Hans Villegas. El aplauso, por favor, que se sienta. ¿Cómo estás? Amigo mío, ¿cómo te va? Pero qué placer. Gracias. Estamos nuevamente acá instalados una nueva semana para dar vida a este programa llamado En tu propia ley. Pero primero, te voy a pedir un minuto porque vamos a agradecer a quienes hacen posible que este espacio esté saliendo al aire. Okay. Señor director, cuando usted quiera, vamos a partir primero con nuestros amigos de Emporio Económico. Ah, ellos están ubicados ahí en calle Esmeralda, a media cuadra de la Plaza de Armas de la ciudad de Los Andes, con los mejores precios, ya sea en menajes, ya sea en audio y en tanta cosa que uno necesita para la casa. En el caso tuyo, sí, para lo que es la parte eléctrica, tú puedes encontrar muchos repuestos. ¿Vas siempre ahí? Sí, sí. Genial. Bien, vamos también a agradecer a nuestros amigos de Full Cam. Si tú vas a viajar, te vas a Mendoza, te vas a Buenos Aires, Colombia, Brasil, necesitas cambiar la moneda de ese país, tienes dos direcciones. Una de ellas está en Santa Rosa, a media cuadra de la Plaza de los Andes, y la otra es al costado del Jumbo Los Andes. Estamos viendo imágenes, dos direcciones para que tú puedas obtener los mejores precios para tus divisas. Vamos a agradecer también a nuestros queridos amigos de Nancos. Nancos, gastronomía de sabor internacional. Vanessa está muy pronto a dar a luz, así que le mandamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo de La Aconcagua a nuestro amigo Alex. Y si quieres comer un rico sándwich, ahí están. Nancos, ubicado a pasos de la Plaza de los Andes. Vamos también a agradecer a nuestros amigos de Hankook, tecnología coreana en neumáticos. Ya se apropiaron de un espacio importantísimo en el Valle de la Aconcagua, puntualmente a un costado de Avenida Argentina, en donde uno puede encontrar alineamiento, balanceos, todos los modelos, todas las medidas de neumáticos. Y si no está tu medida, tú la puedes pedir y te la traen por encargo. Batería, repuesto, aceite, lubricante, un sinfín de alternativas para tu vehículo. Y también tenemos, mira, vamos a degustar una rica pizza de Telepizza. Además tenemos unos ricos bocados dulces que están deliciosos también y que son hechos con las manos y el cariño de Telepizza Los Andes, ubicado ahí en calle Santa Rosa. Estamos viendo la dirección para que usted vaya a buscar los mejores sabores. Así que dicho esto,
Vamos a dar inicio, amigo mío, a esta entrevista que se nos viene. Primero, Hans, cuéntame, ¿qué recuerdos tienes tú de la enseñanza básica en el colegio? Porque ahí tú empezaste a crear. Claro, bueno, todo niño le gusta la manualidad, pero yo era como algo más especial. Lo sentía como que ya era como ya parte de mí. Por ejemplo, la asignatura que más me gustaba y la que tenía mejor nota era artes manuales. No, dibujo no tanto, era como artes manuales. Perfecto. Es que lo que... artes manuales... sí, estaba por... ese ramo antiguamente. Claro, era... artes manuales. Artes manuales. Y de hecho, como digo, lo que mejor me iba en eso. Y de ahí partí... dibujo no, pero en manualidad sí, harto. Plasticina, monitos que ya... Yo, como veía en la televisión, que podían con una cámara hacer movimientos, y eso me trajo mucho de pequeño. Ah, mira. Claro. Aquí tomabas la figurita y le empezabas como a tomar fotos. A tomar fotos. En ese tiempo era como más difícil porque, claro, como no es lo de ahora, que es más moderno. No hay más moderno. Tecnología como ahora. Exacto, no hay tecnología. Y desde ahí partí, ya después haciendo como tarjetas también, así como... Con goma Eva. Claro, con goma Eva. Con cartón piedra. Claro. Mira. Sí. Oye, ¿y por parte de mamá y papá qué te decían? ¿Ellos tenían habilidades también? Mi mamá no, nadie. No. ¿Tú sabes? El apoyo sí, un apoyo que podría ser. Incondicional. Como, claro. Que también que hacía como, de repente me retaban porque de repente hacía cosas como la conectaba directa a la corriente, pero chico. Chico, y dejar la casa sin luz, claro, por un rato. No, y de hecho de donde vivía dejé sin luz un departamento porque me dio la corriente. Y ahí como que ya le tomé más respeto. Más respeto. Distancia. Claro. Con esto de efecto especial también, con luces. Ah, también, chico, claro, las luces. Empezaste a experimentar todo esto. Claro. Pero podemos decir en el fondo que lo tuyo no era, por ejemplo, leer libros. No, nada. No, no, nada, siempre nada, era nada. Como ir aprendiendo, pero con la práctica, el tiro. Claro. Lo que experimentos con motores y, bueno, como yo creo que todos, pero era como llegar más allá, en lo que podía servir más adelante o lo que me podía servir como para el mecanismo. Porque tengo entendido que igual cuando te regalaban, no sé, te regalaban un autito, tú lo disfrutabas un ratito, sí. Pero te dejaban solo. Y tú lo empezás a dar vuelta, empezás a ver dónde estaban los tornillos, sí, y empezás a abrirlo y querías ver cómo funcionaba el mecanismo y todo. Claro, y ahí venía el reto aquí. El desafío. Claro, el desafío como, ¿para qué servirá? ¿Dónde va el...? O sea, el reto de desarmarlo y después armarlo nuevamente. Y que quede bueno. Y que no sobraran tornillos. Y que siga funcionando. Claro. Genial. Claro, y de ahí ya me di cuenta que a lo mejor... La manualidad, y ahí empecé como ya a hacer máscaras que eran de goma eva, con un sistema que va de termoformado, que eso hace años lo tengo, pero no seguí por el tema de... Pero igual lo tienes como pausado. Pero me estaba, sí, hablando, lo tengo pausado, claro. Pero me estaba hablando que estas máscaras que pueden quedar así como muy ligadas a la piel, con forma y sí, todo. Sí, con forma. ¿Y completas? Completas, sí. O sea, no completas, pero la mitad. Ah, perfecto, la parte de acá. Claro, pero se podrían hacer en completas. También. Claro, por mientras con goma eva, pero a lo mejor después ya en lo que puede ser con otro tipo de goma, eso ya están como pensando ya más o menos hacerlo. Estáis con ganas de diversificar, sí. Sí, en ese sector. Claro. Mira, qué bien. Oye, y tienes dos hermanos más, háblame de ellos. Sí, yo soy el del medio. Tengo otro hermano más que él practicaba, el mayor Jiu-Jitsu, el Daniel Villegas. Pero nunca trataste él de... Él vale todo. Ah, vale todo. Daniel Villegas, sí. Uno grande. Wow. Grande. Oye, pero cuéntame, ¿nunca lo lograste involucrar a tu mundo, a tu submundo, de ir creando, desarmando? ¿No le llamaba la atención a él entrar en tu pasión por esto de estar inventando cosas? Es que todos teníamos como diferente pensamiento. Él tenía como eso rudo, mi hermano tenía como otro estilo también, y yo tenía otro, como más cerrarme en mí mismo, así como en lo que podría lograr y que me saliera siempre, no quedarme ahí, que me saliera. Por ejemplo, los cortadores que
Yo una vez dije, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo cortan tan perfecto? Claro, con tanta simetría, con todo. Claro. Y ahí empezaste a. Luego de eso vamos a ir avanzando para poder llegar un poco a este cortador. Bueno, de hecho aquí me llamó mucho la atención. Aquí tenemos una manito que está muy entretenida, soy director. Queremos invitarlo a que se sigan sumando a Hola Aconcagua y le pongan me gusta, un dedo para arriba, activen la campanilla para las notificaciones y puedan seguirnos a través de la plataforma de Face y también de YouTube. Recuerden, Hola Aconcagua y estamos hoy por la noche, siempre los días miércoles, entre las 10 y 11 de la noche, con En tu propia ley, un estelar, ¿cierto? Un programa de conversación. Pero de lunes a viernes estamos desde las 8:30 hasta las 10:30 con En tu casa matinal. Dedo para arriba, me gusta, activar notificaciones y la familia de En tu casa matinal sigue creciendo. Eso nos tiene muy contento. Oye, lo vamos a dejar acá. Esto Sí, puede ser una gentileza para tenerlo acá en sí, el por supuesto, estudio. sí, obvio. Muy bien. Entonces, bueno, tú ya estudias la básica en la Escuela España. Dentro de todos esos años que viviste en la Escuela España, tú ya te estabas como candidateando de repente, porque muchas veces o una vez al año está como aniversario del colegio, hay que ornamentar, hay que hacer como un escenario. Tú ya estabas ahí como levantando la mano, diciendo yo quiero diseñar, yo quiero hacer cosas. Lo que era, claro, el 18, como para adornar la La sala, guirnalda y claro. todo eso. Ya, Eso me encantaba, tú ya sí. estabas ahí con el tema Quiero hacer de. las cadenitas, sí. Ese tiempo se usaba, no sé ahora. Sí, cadenita. Cadenitas. De colores rojo, blanco y Rojo, azul. blanco, rojo. O sea, ya te gustaba desde hace mucho tiempo. Claro, mucho tiempo ya. Oye, ¿y cómo es que estudiando luego la media y finalmente te vas a estudiar algo relacionado con computación? Claro, la Universidad de Aconcagua. La Universidad Aconcagua. Pero siempre estuvo latente el tema de crear, o te fuiste a estudiar computación para luego más adelante juntar estas dos pasiones y que la computación también te ayude a crear. ¿Puede ser? Sí, fue un complemento, Un porque yo me complemento. acuerdo que el computador en la casa estaba malo y decía, ¿cómo no voy a saber arreglarlo? Y me puse a estudiar porque me llamaba la atención también. Porque fue. Bueno, la necesidad de crear recursos. Claro, Tú y ahí dijiste, no hay me. plata como para un técnico, Claro. aquí tengo tiempo, tengo ganas, tengo un Claro. par de atornilladores, pucha, algo se puede hacer, ¿o no? Claro, y ahí aprendí a formatear, bueno, con los equipos. Aquí antes era un poquito más complicado que ahora. Ahora es más. Es todo más fácil. Claro, más Pero fácil. cuéntame, ¿partiste siendo autodidacta? ¿Antes de entrar a la universidad ya estaba ahí metiéndole mano a los Sí, computadores? ya está, ya. ¿Sí? Fue como para tener como un respaldo de. Claro, un Porque de ahí diploma, un cartón, conseguí claro. trabajo también para acreditar un poco lo que. Tus conocimientos. Conocimiento, claro. Bueno, eso también es importante. Ahí me fui a Sintera a la caja. Ah, Sintera, perfecto. claro. Bueno, estaba en los Andes también, en Claro, San estaba en los Felipe. Andes. Y de ahí estudié y. O sea, trabajé. ¿Cuánto años estuviste estudiando computación? Fueron 2 años. 2 años. Dos Era años. algo técnico, sí. Perfecto. Sí, Pero técnico. intensivo. Claro. Y aprendí harto y de ahí, bueno, me mandaron a trabajar a Viña. Ahí me pusieron los computadores todos armados y ahí aprendí. Fueron tus Fue, claro. primeras Me tiraron batallas. a los leones. No, y ¿Qué agradecido también. recuerdas de Viña? ¿Qué recuerdas de ese entonces cuando tuviste que enfrentarte con todos los conocimientos, pero sin nada de práctica? Así como Yo encuentro pagada, digamos, en el fondo, porque está ahí como. que fue bueno y a lo mejor lo necesitaba en ese momento. Es que siempre me ha gustado así como los retos, así como de que no sea tan fácil tampoco. ¿Te gusta lo difícil? Sí, pero como de abajo, todo de abajo, así como que no sea tan fácil realmente. Y es como los cortadores que también, En todo parte de de a abajo. poquito, Oye, claro. pero cuéntame este concepto y esta idea de que no, partir de abajo, aprendiendo desde el kilómetro cero. ¿Esto lo que es algo que te inculcó tu viejo, tu Sí, son mamá? ellos. ¿Qué puedes rescatar hoy en día de tu viejo? Si alguien te dice, oye, pero ¿de dónde sacaste esta idea? ¿De dónde sacaste estos principios? ¿Quién te inculcó Son los esto? principios de mis padres, que ahora le queda como
le queda este mes nomás para jubilar a mi papá, que lo uso más. Ah, y, perfecto. Y ya le queda poco. Y él partió de a poco. De a poco, haciendo aseo. Y empezó a hacer carrera. De poquito, y empezaron a ya a considerar al mecánica, y de ahí ya lo mandaban de chofer a Santiago y después ya internacional. Ah, y hoy en día ya está viajando internacionalmente. Claro, no, y ahora está por jubilar ya. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, ahí para marcar presencia y hacer carrera en una empresa y estar a punto de jubilar, hay perseverancia, esas cosas que te estaba enseñando desde pequeño. Claro. ¿Y mamá qué dice? Aquí, este niño metiendo el desorden aquí en la casa. Sí. ¿Ah? Sí, y al principio no, la verdad no creía mucho. No creía mucho no en ti. Mucho. En el proyecto, claro. Decía, pero hijo, usted está perdiendo el tiempo acá. Claro. Déjese jugar y haga cosas, claro, de verdad. Déjese, como me vi en el computador, pensaba que estaba chateando, pero no, estaba ahí captando clientes. Perfecto. Y le costó harto. Y bueno, hasta que un día me vio, pues yo le empecé a enseñar. Y ya dijo yo, ya entonces hay como... Oye, eres muy efectivo en las redes sociales, ¿eh? Porque quiero contarle a ustedes, en sus casas, que cerca de 1.900 visitas, reproducciones... de cuando salí de mi casa, ahí a eso. Sí, ahí a eso. Vamos a pasar los 2.000. Pero hay mucha gente que te está siguiendo en las redes sociales y te sigue no tan solo acá en Chile, porque este invento que te está dando una plusvalía a ti como creador, no tan solo te ha hecho conocido en Chile, sino también has traspasado la frontera, y eso me imagino que también es una alegría para ti. Claro, es un orgullo, porque ya que cuando, por ejemplo, lo envío, después la gente me dice que está bueno, yo igual como que quedo intranquilo, hasta cuando la gente me dice que le llegó y bueno, encima en otro país. Un momento, ¿estás tan impaciente como el que la compró? Claro, Estás esperando que le llegue y te diga, lo tengo y me funciona. Claro, y yo cuando diseño la máquina, como que todo es diferente, como que, y la miro y que se va, y es como algo hecho por mí. Es como algo que lo hago de... Como, con cariño. Con cariño, claro. Claro, alma, o sea, no es... Es como un hijo tuyo que... Claro, lo pruebo como 1.000 veces antes que... Porque igual, porque como le, por ejemplo, un envío a Arica y que vuelva de nuevo... A mí no me conviene, porque ya tengo que estar pagando yo el envío. El envío. Claro. Y mejor que llegue bien, a que bien probado. Oye, y cuéntame, de repente hay algo que a lo mejor falla un poquito con el uso, con el tiempo, porque yo tuve la posibilidad de ir a tu casa a conocer tu taller donde tú trabajas, y como que igual le pones como algo de repuesto, como adicional, en caso de. ¿Qué es lo que es eso? Ese es un acero con unos minerales especiales. Que hacer el contacto con la corriente por dentro de la máquina hace un tipo de corte y se convierte arriba en calor. Y eso va cortando. Increíble. Claro. Y tiene que ser todo, pero los diámetros del hilo tienen que ser justo adecuados para el corte, si no lo quemaría. O se pone rojo y se corta. Pero este ¿Cómo logras tú mantener el equilibrio en ese hilo que está generando el corte para que no suba la temperatura o se ponga rojo o dañe la pieza que estás cortando? Esto que yo le dijo justo en las medidas, aunque quede muy corto, igual no se va a poner rojo, va a cortar un poquito más rápido, y al dejarlo más largo va a cortar más lento, así que yo le dejo una medida promedio. Le digo, claro, que corta de 6 a 7 centímetros de, es bastante, claro, es bastante. Y normalmente se ocupa más en 2 centímetros. Yo creo que en el segundo bloque lo vamos a sacar para que la gente en sus casas empiece a ver de qué se trata este invento, que yo ya lo vi y lo encuentro muy entretenido, porque además es como terapéutico, es como relajante. Cuando me invitaste a cortar alguna figura, pensé que era algo más complicado de lo que veía. Y de verdad que es un invento bastante amistoso. Claro, porque algunas personas me lo compran también con ese fin. De que, recreativo. Claro, ¿cómo? y que hacen como al hacer manualidad ya como que se salen de su... De su estrés. De su estrés, claro. De su rutina del día a día. Una terapia. Qué bueno. Oye, y tú haciendo así como un análisis,
¿Cuál es como tu siguiente paso? Porque ¿cuál es tu proyecto para este año 2018? Por ejemplo, estamos recién partiendo, estamos terminando ya. Señor director, ¿este es el último día del mes, parece? ¿El último día del mes? ¿Sí? ¿Día 31? Sí, 31. 31 de enero nos tiene muy contento. La verdad, las cosas que como equipo Hola Aconcagua nos ha ido muy bien. Así que agradecerle a cada uno de ustedes que están al otro lado de la pantalla, asistiéndonos, acompañándonos durante los miércoles por la noche y también durante los días de la semana, de lunes a viernes, de 8:30 a 10:30 horas en tu casa matinal. Así que muchas gracias, amigos, amigas. Oye, entonces, cuando llega el momento de hacer tu primera entrega oficial, cash, pagada, ¿qué recuerdas de aquello? De tu invento cuando tú lo vendes por primera vez. Así como, yo creo que esa venta no se olvida. Ah, es que eso es a lo que hablábamos recién. ¿Ya? Que yo vendía en las ferias libres, pero no era eléctrico, era pila. El primero que hice. A ver, remontémonos en el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo estás como vendiéndolo? ¿Te fuiste primero a las ferias libres? Estamos hablando de las ferias los días sábados, domingo. Domingo acá en San Felipe. San Felipe. Claro. ¿Ya? ¿Y en los Andes? En los Andes, no, porque no... ¿Intentaste y no se pudo? Intenté, claro, no se pudo. Ah, ya, perfecto. ¿Y tuviste más aceptación acá en San Felipe? Más aceptación acá en San Felipe. Ya, ¿y partiste los días domingos? ¿Hace cuántos domingos? ¿Hace cuántos años acá? Hace como... 12, 13 años atrás. Es bastante. Sí. Ya, y ahí hiciste tus primeras ventas. Claro, ahí fue las primeras ventas. Háblame de ese día, por favor, quiero enterarme. Bueno, sabes, yo andaba con el paño que dicen, a las personas que andan, claro, ambulante. ¿Ya? Ahí en el paño. Y me puse con las máquinas, las puse. Pero tenía un banquillo. Claro, no en el suelo, en el suelo. Ah, en el suelo. Claro, en el suelo. Perfecto. Y como el cortador de pila no necesito nada, ninguna corriente, o sea, lo que es las dos pilas. Y empecé a hacer demostraciones. Y la gente se... Me imagino. Claro. Y así como pan caliente. ¿Se vendieron? Sí, muy rápido. Yo no lo creía y de ahí empecé a darme cuenta de lo que se podía lograr. De lo que se podía lograr y que la gente después me mostraba fotos de lo que hacía. Yo... Te fuiste súper motivado a la casa. Oye, amigo mío, quiero decirte, Hans, que han pasado ya 20 minutos, así que vamos a hacer un pequeño brindis, ¿te parece? Vamos a degustar una rica pizza de Telepizza que está ubicada ahí en Santa Rosa, Los Andes, la única dirección donde usted puede ir a degustar de estos sabores, de la gran variedad de sus productos y también de estos, son como caracolitos, masitas dulces bañadas en azúcar, que luego también la vamos a estar probando. Así que nos vamos a la primera pausa. Un brinde, amigo mío. Vamos y salud. Regresamos. Salud. Salud. En pleno centro de la ciudad de Los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en Los Andes. Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fullcam, somos el mejor precio del Valle de Aconcagua para cambiar tus divisas. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes.
Hancock, soluciones reales. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Ya estamos de vuelta, estamos disfrutando estas exquisiteces de nuestro querido amigo de Telepizza. Vamos a hablar con Hans y te voy a pedir por favor que a continuación me muestres por favor uno de tus inventos, que es como el que está como se puede usar a mano alzada. Lo encuentro muy interesante. Este primero que nada viene con un CD de plantilla. Viene con un disco informativo que ahí viene como explicando un poco el uso. Claro, y decoraciones como de baby shower, cumpleaños, todo. Perfecto. Tipo de fiesta. Avancemos. Muy bien, y este es el cortador manual. Lo voy a tomar acá para irlo mostrando hacia la cámara. Veamos, aquí lo tengo. Es este, ¿cierto? Sí, ahí vienen unas plantillas que... que lo vamos a revisar. Es como una pinza, ¿cierto? Claro. Si tú me lo puedes desatar ahí. Y lo otro que me llama la atención, que tú le pones en la bolsita unos moldes. ¿Qué material es esto? ¿Cartón, cartulina? Cartón. Oye, pero el tema es cuando va cortando, ¿pasa a cortar el cartón también? No corta cartón. Ah, no corta cartón. Ah, no. Uno puede apegarse. Claro, y no la va a cortar. Yo se los mando con scotch porque si se los mando con alfiler puede ser peligroso en el envío. Ah, perfecto. Son un par de figuras como para partir practicando, ¿cierto? Claro, para probar tiro el cortador y la técnica de corte. Si quieres lo enchufa ahí. Aquí está enchufado. Tenemos listo. Me gustaría que tú hicieras una pequeña demostración. Quedándote ahí sentadito, la cámara está ahí, te está enfocando. Y tú puedes hacerlo el corte un poco para la televisión. Tenemos que decir, ustedes que están en casa, que hay un metal, un cable muy delgado que cruza desde un extremo hacia el otro, ¿cierto? Claro, que no creo que se alcance a ver en la... Sí, no se ve, pero en el fondo hay un cable. Se ve. Claro. Ya, ahí este va... Ahí lo prendes, perfecto. Y empieza por... Y en el fondo tú te vas apoyando por el contorno del dibujo, porque finalmente el alambre... ¿Cómo se llama este alambrito? Micrón se llama. Micrón. Micrón, claro. Nunca va a pasar el... Nunca va a cortar el papel o el cartón. No, solamente la promedio. ¿Podemos llegar hasta ahí? ¿Hasta dónde vas avanzando tú? Ahí. Ya, corta ahora. Voy a cortar. Perfecto. ¿Podemos decir que corta...? Un corte limpio. Un corte bastante limpio. Podemos pasar por... ¿Cómo lo hacemos para entrar a los lugares donde, si tuviéramos que hacer una letra O, por ejemplo, ahí, entre claro, las paredes del caballo? Claro, la letra O, la letra A, claro. ¿Claro? Se le deja un corte para que entre el... Ah, hay una pequeña incisión. Claro, eso se le deja a la plantilla, claro. Y rodeo por dentro. ¿Ya? Y salgo por donde mismo.
sale por donde mismo y lo apagas. Bueno, aquí tenemos en parte cómo funciona este cortador de pluma bit, que da la posibilidad de hacer este tipo de trabajo de manera limpia. De verdad, esto no queda ni tibio, no queda nada de... Incluso uno al prenderlo, ¿ya? Y al apagarlo ya instantáneamente se deja de calentar activo. Instantáneamente. Ah, pero ¿cómo? Sí. Pero ahí está apagado. Perfecto. Pero si lo toco ahí... Ahí está un poquito caliente. Bien, entonces, básicamente esto tú lo comienzas a diseñar pensando en hacer adornos para baby shower, para fiestas, día de la mamá, día del papá, para hacer adornos para Navidad, claro, para fiestas patrias, ¿cierto? Sí. Podemos decir un poco, comienza focalizado para eso. Claro, ahora tengo en mente los aviones. Los aviones que en un tiempo se ha perdido harto, no lo vi yo. Cuando fui a la playa no vi los aviones. Pero tú me estás hablando de estos aviones que uno cubre así como un volantín. Claro. Pero son aviones hechos a través de este material. Claro, de este mismo, así. Y de este grosor. Y de este mismo grosor. Oye, yo a propósito quería preguntar, ¿qué pasa si yo tengo una pluma bit que es mucho más grueso que esto, 3 o 4 veces más? ¿Hasta cuánto puede cortar de manera perfecta? Por ejemplo, aquí tengo una de 5. Ah, es bastante ancha. Y yo los dejo como de 5 o 6, como le dije recién. Perfecto. Y cortan incluso más rápido. Oh. Bueno, se ve bastante simple. Yo tuve la posibilidad, la oportunidad de probarlo en el taller de mi amigo Hans. Y efectivamente, aparte de ser simple, es muy amistoso, fácil de manejar. Es muy difícil que alguien se pueda accidentar, porque al momento de desconectar el switch del prendido, el apagado, automáticamente pierde la temperatura. Exacto. Y uno puede tocarlo y no tiene ningún problema de accidentarse o quemarse. ¿Sí? Claro. Por ejemplo. Sirve también una pluma ahí delgada, ¿eh? Muy bien. Aquí también no sé si podemos hacer una demostración. Sí, sería súper bueno para que la gente en sus casas pueda ver. Este es el trabajo que yo demuestro en los videos que tengo ya es una figura que tienes ya predeterminada. Claro, ese puede ser un dibujo impreso o un sticker. Un sticker, claro. Perfecto. Este que lo vamos a poner como molde, como plantilla. Claro, se le pone un poquito de silicona. ¿Ya? Por los bordes, ¿no? Para en los bordes solamente. Claro, y un poquito en el medio. Para que... Oye, ¿cómo lo podemos hacer para que aquellos que están en este instante interesados en este invento y quieran adquirirlo, quieran comprarlo? Tienes una página, ¿cierto? Sí, en Facebook, Hans Pluma Bit. Hans en Face. Ahí está pegando. Ya, perfecto. Ahí ya está de frente, ¿no es cierto? Ya. Ven un poquito que se... Vamos a pedirle a nuestro director si podemos mostrar quizás la página Hans, H-A-N-S, Hans Pluma Bit. Para que nuestros televidentes estén realmente interesados y tengan ganas de... Ya, ahí lo pegaste. Claro, ahí está pegado. Ahí ya está pegado, ¿cierto? Bueno. Sí, es súper rápido esto. Y ahora vendría... El corte. El corte. Claro. Ahí se bordea. Como no corta tampoco el papel, ¿ya? Uno bordea, ¿no? Perfecto. Hans Pluma Bit es H-A-N-S, espacio Pluma Bit. Esto es en Face. Y ahí te pueden encontrar, te pueden ubicar. Ahí tienes el teléfono. Veamos. Oye, pero qué fácil es esto, ¿no? ¿Lo quieres hacer? Y es rápido, ¿no? A ver, permíteme. Se lo pasé apagado para que lo prenda. Ya, lo prendo entonces. Y vamos a avanzar en la parte... Sí, se ve como... Ten cuidado con los dedos, ¿no? Sí, no me voy a quemar porque ahí sí que me cocino. A ver. Bien.
Está bien para ser primerizo. Para ser primerizo, sí, ahí está el invento, bastante simple de usar y con terminaciones realmente muy finas. Queda, de hecho, queda muy. Queda como sella. Muy sellada, queda muy sella, sellada, ¿no? No queda como con granito que se vaya a empezar a carcomer o a romper. ¿Cuánto sale este invento? Si alguien en casa se interesa, ¿cómo lo puede adquirir y qué valor tiene? Si es un valor alcanzable, digo yo. Este yo lo tengo en 15. 15.000, sí, con garantía. ¿Qué significa garantía? Garantía es que por transformador. Ah, perfecto. Claro. Pero como está con las instrucciones, ¿ya? Es como uno usa el secador de pelo. Ya. Uno lo ocupa, ¿sí? Lo apaga y lo desenchufa. Ese es el mecanismo. Es como lo esencial. El uso, claro. Y si lo hace así siempre, difícil. Le va a durar años, son años. Pero yo le doy un año de garantía. Un año, que es bastante. Año. Oye, cuéntame qué pasa cuando alguien te escribe de Punta Arena o de un lugar muy extremo y necesita tenerlo, que tú se lo envíes. ¿Cómo se genera este lazo de confianza? ¿Cómo operas tú? Porque igual... Claro, es que aparte de fabricar la máquina, esa es la otra parte también, el 50% también a lo que va a la venta, de confiar, de que ellos confíen en mí. Por eso yo les digo que vean el muro, que hay personas que ponen un comentario, que les llegó la máquina y eso me ayuda mucho. Ah, la gente que ya ha recibido tu invento y que va escribiendo. Claro, y ponen una foto de que estoy feliz, que llegó la máquina. Yo... Eso para ti es como fundamental porque da confianza para seguir haciendo negocio. Claro, y eso me ayuda a seguir más y a fabricar más cosas que puedan ser como para artesanía. En el caso tuyo, tú vas mezclando esto de los inventos junto con el tema de la computación. ¿Estás también dedicado a la computación, a la mantención o a estar creando sistemas? Ahora me queda poco tiempo, pero ya cuando me dicen que tengo que arreglar el computador, lo arreglo. Pero estoy 100% ya ahora con esto. Tu prioridad número uno. Claro. Oye, ¿qué dice tu mamá ahora? Porque después de partir muy desconfiada con este proyecto, casi como queriendo decir, oye, este niño se pasa puro jugando con la pluma ahí, metido en el desorden en casa, a ver resultados sólidos, donde ya tienes que estar haciendo muchos de estos aparatos y ya tienes una clientela armada que va creciendo y sigue sumando. Claro, ahora me dice, qué bueno que te vaya bien, bueno, me felicita y... Bueno, oye, hay mucha gente que está viendo este programa y también me imagino que hay inventores, uno hasta uno mismo de repente tiene algunas ideas de algunas cosas y de repente trata de hacerlas, pero muchas veces se queda en el camino. ¿Tú qué le dirías a aquellas personas que sienten que son creativos y que quieren lograr objetivos? ¿Cuál sería tu consejo para aquellas personas que están como dudando, como que le apasiona algo, dice, pero muchas no sé, como que están ahí? Bueno, claro, de repente es como decidirse y tirarse a los leones. Y yo, por ejemplo, estaba en ese momento que la inventé, estaba sin trabajo. Y dije, pucha, ¿cómo no haber algo que para independizarme y ser un emprendedor? Y le di hasta que me funcionó. Gracias a Dios. Perfecto. Y eso es lo que a lo mejor les podía decir a ellos, que sigan luchando. Que si a lo mejor hay algo escondido en ellos que pueden sacar provecho de sí mismo. Y bueno, aquí hay un ejemplo. Mira qué bien. Tú eres relativamente joven, 35 años. Sí, 35 años. ¿Cómo te veis de aquí a 10 años, amigo mío? Porque igual uno es medio soñador, sobre todo cuando uno es joven, siempre está como haciendo trazos, como proyectándose. No me proyecto, o sea, yo sigo nomás. Vivís como el día a día. Claro, día a día. Esa es la verdad. Y seguir sumando. Claro. Y después, como yo creo que va a llegar un momento que tengo que pararme y ver cómo voy, hacer un análisis. Pero está bien, hasta el momento me gusta así. Perfecto. ¿Sí? ¿Comerciales de nuevo? Pero no puede ser. ¿Cuántos minutos llevamos? El tiempo pasa rapidísimo.
Efectivamente, amigo mío, ahora la segunda pausa comercial. Nosotros seguimos degustando estos ricos, estas ricas pizzas de Telepizza, que están ahí ubicados en Santa Rosa, en la ciudad de los Andes. Así que hora de la segunda pausa y regresamos para seguir descubriendo más a mi amigo Hans Villegas. Vamos y volvemos. En pleno centro de la ciudad de los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje, atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fullcam, somos el mejor precio del Valle de Aconcagua para cambiar tus divisas. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes. Hancock. Soluciones reales. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Bien, ya estamos de regreso en este tercer y último bloque. En los comerciales estábamos como cabros chicos practicando, estamos muy entretenidos. El proyecto de verdad que está muy bueno y de verdad que dan ganas de ustedes que están en sus casas, que tienen tantas ideas, tantos planes, de crear y sacar su propio emprendimiento. Me parece fabuloso. Tengo entendido que ya ahora vienes todos los domingos a las ferias. No, eso dejé de hacerlo hace como ya años. Ah, ya no es necesario la feria. No, ahora lo vendo por internet. ¿Por internet? Claro, por internet. ¿Y cómo ha sido la aceptación? Muy buena, porque hay gente que se está emprendiendo y en lo que es lo que es cumpleaños. Está muy fuerte eso de decoración, feliz cumpleaños, personalizado. Oye, muéstrame por ahí eso que tenía allá, que lo encuentro que está bastante lindo. Esto se hace con otra máquina. Con la máquina para hacer círculos, en un mesón. Oye, aprovecha a sacar esa maquinita, la trajiste, ¿cierto? Sí.
Y esa máquina también la conocí en tu taller y la encuentro también que entretenía. Bueno, esa da la posibilidad de hacer todo estos círculos más grandes, más pequeños. Un equipo colocándole algunas imágenes de algunos. Esto también se puede cambiar por eso. Personaje. Ah, claro, dependiendo el motivo. Claro, porque ese es el complemento. Con el manual se corta la figura y con el mesón se hace los círculos y cilindros. Perfecto. Y esto no lo puede ir cambiando. Claro. Lo puede ir cambiando. Según la creatividad de cada persona. Me parece bien. Oye, vamos a dejar esto por acá y vamos a ver esta otra maquinita que también me parece interesante. Y está. Está viendo con repuesto también. ¿Este repuesto qué es lo que es? El mismo que ocupa la. Ah, perfecto. Micron. El Micron, que es un. El cable. Un acero especial. Y viene listo con la dimensión. No, ellos mismos le dan la medida. Perfecto. Viene como un hilo, en un hilo. Perfecto. Un rollito de hilo. Mañana por la mañana vamos a estar en tu casa matinal. Junto a mi colega Juan Carlos Peso, vamos a estar con nuestra conductora y directora Jael Martínez, hablando y tocando un tema muy interesante y que tiene que ver con estas adicciones que estos tiempos modernos nos llevan a tenernos atrapados frente al celular, frente a la tablet, al computador, a las redes sociales puntualmente. Así que mañana, si quiere dar su opinión, quiere conversar junto a nosotros, ser un panelista más de En Tu Casa Matinal, no lo dude. Y el compromiso es desde las 8:30 a 10:30 de la mañana. Así que la vamos a estar esperando. ¿Estamos más o menos avanzaditos? ¿Estamos listos? Sí, vamos a hacer esto, una. Esto es como. Esto es como una mesita, ¿cierto? Pero esta es una mesa. Ya. También me enchufáis ahí. Este lo vamos a enchufar porque. Me parece que ya lo mostramos. Esta es una mesa. ¿Ya? Que va con agujeros que van del 1 hasta el 50. Que este se pueden hacer hasta 50 centímetros de diámetro. El tamaño, el diámetro. El diámetro del círculo que diseñaste. Perfecto. 50. Con un montón de prendido y apagado. La maderita y todo esto, todo esto lo haces tú. Claro, todo yo. Muy bien. Mecanismo, el sistema. Un sistema por dentro. Muy bien. Que es parecido al del manual. Ahí te lo enchufé. Entonces vamos. Ahí se aprecia el cable, el micrón, como dices tú. Y claro. Vamos a poner. Podemos hacer la prueba, ¿cierto? Ya, vamos a hacer un círculo de 12 centímetros de diámetro. ¿Ya? Ya. Ahí está la cámara siempre mostrando hacia allá un poco. Ya. Y. Bien. Bueno, se alcanzará. Mira, yo lo pongo ahí. Ya. Y vamos. Así. Sacamos la copita. Estamos en horario de manualidades para ir descubriendo este interesante invento que también lo están vendiendo fuera. Dejémoslo ahí. Vamos a hacer uno mejor. Ahí de 12. 12 centímetros de diámetro. Perfecto. Ahí ya está prendido ya. Insertamos. ¿Ya? Y vamos dando vuelta. Podemos decir que la aguja, el eje viene siendo. Estamos haciendo un efecto de compás aquí, ¿cierto? Claro. Tiene las puntas por debajo. Que se inserta la plumadita. Como para que no pierda el eje. Y tiene un círculo perfecto. ¿Y puede cortar hasta de altura? Hasta ahí tiene hasta 10. 10 centímetros. 10 centímetros. Igual es bastante. Es lo máximo que es lo que hay en pluma ahí, en ferretería. Y ahí parece que estamos llegando. Llegamos. Queda círculo. De 12 centímetros de diámetro. Perfecto. Recíbeme, por favor. Oye, y queda completamente sellada. Sí, sellada. Queda muy, muy lisa la superficie. Bueno, con eso también se pueden trabajar las bases de esto que teníamos acá, ¿cierto? Bueno, aquí hay otra más. Que esta puede ser de un piso, esa de dos pisos. Dulcero, ahí se le ponen dulce abajo para un plan. Bonito, ¿cierto? Sí, me gustó mucho. ¿Cómo le llamas a esta? Cortador mesón.
Mesón. Mesón. Cuéntame qué pasa, pero también yo te vi en el taller que tenías unas plumavis de estas, pero es que eran muy delgadas, donde tú podías cortar el gruesor de la, adelgazarla. Horizontal, un cortador horizontal, que se adelgaza. Es el proyecto que estoy viendo ahora. En el que estoy trabajando ahora. Claro. Que es para poder adelgazar el... Que lo deja así, o no, un poquito más delgado. Más delgado. Claro, como esto. Sí, notorio, ¿no? Bien, justamente hoy queríamos conversar con nuestro amigo Hans Villegas, se lo queríamos compartir a través de las pantallas de Hola Aconcagua, porque de verdad que este tipo de inventos a muchos nos dejan como, wow, y es de acá del Valle, y está vendiendo, estuve viendo tu página, tus compradores, tienes gente incluso fuera del país que te están pidiendo a través de Western Union, estás enviando... Te hacen los pagos de una manera increíble, la gente está confiando en tu proyecto. Claro. Y lo importante de todo es que tú estás tan ansioso como el que compra, esperando que te hagan un comentario en la página de que llegó, de que les gustó, de que lo probaron y que está todo ok, ¿cierto? Exacto. ¿Has tenido algún problema en alguna entrega o siempre estamos con dedo para arriba? No, okay. Sí. Yo intento que no haya ningún problema, pero... Lo que puede ser, de repente puede ser por la demora de las encomiendas, pero, pero ahí estoy atento al... Siempre estáis haciendo como un seguimiento al envío. Claro. Oye, ¿te has puesto a pensar en tener una sala de ventas ya establecida en un lugar? ¿O tú crees que lo tuyo está focalizado netamente a lo que es internet? Internet, claro, internet. Internet. He pensado, sí... poner un local, pero sería como gente de acá, de la zona, ¿no? Para la a zona. Mí me conviene más que sea de Arica a Punta Arena. Haciendo un balance, ¿de dónde te compras más? ¿Gente de dónde? Serena y Santiago, Coquimbo. Mira, gente artesana. Mucha gente artesana en Serena, Coquimbo y Santiago. ¿Y Santiago? Santiago, claro. Me parece muy bien. Cuando hay estas ferias artesanales acá en el Valle, ¿has tratado de ir a pedir un permiso, pagar un puesto para tratar de mostrar todo esto a la gente acá del Valle? Partiendo la caridad por casa, digo yo, vamos a presentar oficialmente el invento, aparte de las ferias que hacía los días domingos, estar ya instalado en alguna feria en las plazas o en las chayas, sobre todo en estas actividades de verano que se vienen en las distintas ciudades. He estado participando hace como, ya es cuarto año con este. ¿Ya? Sería en la chaya de Putaendo, pero ahora estoy viendo la postulación porque estoy más ligado al tema del otro cortador y más enfocarme más en el tema de venderlos por internet, pero con más fuerza. Y ahí estoy viendo si tomo ese tiempo en las chayas de Putaendo o enfocarme más en eso. Oye, pero cuéntame, hay gente que a lo mejor a través de las imágenes ha visto ya dos cortadores, uno que es de mesón y el otro que es más portátil, que es como de mano, ¿cierto? Oye, si alguien te quisiera comprar estos dos inventos, me imagino que cada uno por separado tiene su precio, claro. Pero tú harías como un precio, por ejemplo, a alguien que quisiera comprar los dos a la vez. Sí, ahí se... Claro, ahí... Este solo es el 25 y ese 15, y los dos juntos los dejo a 35. Ah, ahí bueno. Claro, cuento. Y si quieren ese solo, ahí le hago una oferta. Me parece. La verdad, las a cosas. A los de la zona. A los de la zona. Que están viendo ahora. A quienes están viendo el programa, pueden escribirnos y decir que están interesados. Yo les puedo dar el teléfono de él o la página de Facebook para que se contacten directamente con él. Se hace una atención. Tienen que decir que estuvieron viendo el programa y obviamente que nuestro amigo Hans le va a hacer un precio, una atención. Además, en la tanda comercial, en la última, te voy a cobrar la palabra aquí en cámara, me dijiste que me ibas a dejar un invento de esto para sortearlo acá con nuestros amigos de Aconcagua. ¿Está guardadito? Sí, ahí lo tengo. Ah, ¿y sería cuál? ¿Sería ese? ¿Sería este? Este, el mismo, ese. ¿Este? Ese. Buenísimo. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar este instante para decirle a todos en sus casas que si quieren tener este cortador de plumavit
en su poder, es muy fácil. Tienen que escribir a Hola Aconcagua, decir que están viendo el programa En Tu Propia Ley, o también lo vamos a estar mostrando, el señor director, lo podemos mostrar mañana en la mañana durante el matinal, y dejarlo también para que las personas puedan llamar y decir que están interesados. Y yo creo que lo podríamos sortear el viernes, ¿cierto? El viernes vamos a hacer el sorteo antes de que termine el matinal, por ahí por las 10:20, 10:25 vamos a sortear este premio gentileza de Hans Plumavit. Muy bien, un aplauso por favor para mi amigo. Así que, oye, estamos contentísimos de encontrarnos con gente creativa, con gente tira para arriba, ¿ah? Que de la nada uno puede hacer proyectos y puede autosustentarse, que es lo mejor, ¿ah? Esto de ser independiente, que si hay que trabajar y hay que trabajar duro, le damos, ¿cierto? Claro. Pero a la hora de la pausa la tomamos con cautela también, ¿cierto? Claro. Y con un tiempo generoso para estar en familia. Sí. ¿Cuáles son tus proyectos para este año 2018? Y ahí está la cámara, tu cámara, para que aproveches de saludar a tu gente, tu familia, tu amigo. Porque la verdad, las cosas que de repente dicen, oye, estuviste en el programa y no me mandaste un saludo. Así que aprovecha para que después no digan, no me dieron el tiempo. Bueno, primero que nada a mi papá. Ajá. Que yo también es un apoyo, pero gigante con ellos. Que al principio no creían mucho, pero ahora que... ¿Estás contento? Claro, en apoyo también de mi pareja, de mi polola, que fue también el que lo tenía, este lo tenía en mente, el mesón. Y ella me dijo, dale, dale. Que... Te instó. Claro. Y su hija, la Carlita también, la Carla. Perfecto. Y también hay un apoyo porque ella me está grabando los videos, ella se maneja también con las aplicaciones. Y hacemos videos y sí, en sí, YouTube porque aquí, también. Porque aquí, bueno, hace poco tomamos un video que es acá está. Este es un CD en donde van las instrucciones. Me imagino que tú vas hablando un poco de qué se trata y cómo se hace funcionar el aparato. Claro, los tipos de cortes, que pueden ser los que me mostré recién, que con el espacio adentro, se deja un corte en la plantilla. También va el video del mesón también, para hacer los círculos, desde el más pequeño al más grande, y que se hacen tortas falsas, que es un círculo como este, que es más grueso. Más grande al más chico, claro. Perfecto. Y después se pone con una masa, que masa dulce, ¿ya? Fondant, ¿qué más se llama? Sí. Y se hace una torta falsa, que está bien de moda ahora, que como que se ponen hartas tortas y la verdadera está en el medio. Ah, la oficial está claro. Ahí, en el centro. Mira qué interesante. La verdad, las cosas, que estamos muy contentos de haber tenido a nuestro amigo... ¿Cómo estamos, señor director? Estamos en la hora, mira. Llevamos una hora conversando, ¿la sentiste...? Pasó rápido. Pasó rápido. Tú estás medio preocupado, tú dijiste, chuta, una hora conversando. No soy muy bueno tampoco. No, sí. Pero lo importante de todo... es que eres muy bueno para crear, tienes muy buena idea, así que este era el espacio. Un poco, la semana pasada tuvimos la psicología, tenemos artistas, tenemos cantantes y también tenemos creadores. Vamos a despedirnos para reencontrarnos ya la próxima semana, el próximo miércoles de 10 a 11 de la noche, en un nuevo capítulo de En Tu Propia Ley. Y mañana, recuerden, importante... vamos a estar también desde tempranito acompañándoles desde las 8:30 hasta las 10:30 en Tu Casa Matinal junto a mis colegas. Así que el compromiso y también la invitación es para que nos juntemos mañana por la mañana. Hora de despedir, amigo mío. Oficialmente me hace entrega el premio. Lo vamos a tener acá, que equivale a este que lo tenemos aquí. Y lo vamos a sortear con todas las personas que digan yo quiero el invento de mi amigo Hans. Y el día viernes, antes de irnos al descanso de fin de semana, alguien de ustedes se los va a llevar para su casa. Hora de despedida, amigo mío. Yepe. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.